Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Hemos hablado bastante ya de Milet Figueroa, sobre su vestido, sobre su calzado, pero no hemos tocado aún pues a su pareja, Marcelo Tinelli, cómo él fue vestido en la boda de Candelaria. Como sabemos, se prohibió el uso de celulares para que no se pueda soltar información, ¿no? Y todos puedan disfrutar de la fiesta. Vamos a ver de inmediato a Marcelo Tinelli. Él pues eligió un smoking de color negro con un moño del mismo tono y una camisa blanca. Y la modelo, pues actriz peruana, mi compatriota, Milet Figueroa, optó por un vestido corte sirena, ¿no? Verde inglés o también color esmeralda, no lo podemos decir. Sinceramente, quedaron divinos. Ellos han brillado pues en la boda de Candelaria, ¿no? Y ellos pues al posar en la cámara, el presentador Marcelo Tinelli mostró también, ¿no?, parte del paso a paso, que esto lo vamos a ver en sus historias de Instagram, que creo que ya no se encuentran, pero por si acaso lo voy a revisar aquí en previo, porque a veces se quedan las imágenes, ¿no? Creo que ya no está. Pero él pues publicaba su corte de cabello. Ok, tenemos una de las imágenes que lo vamos a poner inmediato. Él mostró el paso a paso, ¿no?, su peinado, algo sencillo, con el peinado hacia arriba, tipo tiburón. Yo también uso ese peinado a veces, ¿no? Sino que a veces da flojera peinarse porque hay que cuidarse bastante, ¿no? Y por eso opto por peinarme de costado, el color blanco, ¿no?, que le queda muy bien. Y el peinado, pues, ¿no?, cortes a número uno al costado y arriba el corte tiburón, así le digo yo, el corte tiburón. Ahí parte del maquillaje también, ¿no?, de Marcelo Tinelli, para después ponerse pues el smoking color negro, también el moñito acá, o acá en Perú le decimos el michi color negro, la camisa blanca, lo más sencillo, lo más simple. Y podemos ver otra foto pues con su hijo y también aquí con Milet Figueroa posando ante la cámara. Sinceramente hermosísimo, así con su otra hija también pues posando, ¿no?, con la mayor Mica Tinelli y el menor Lolito, los hermanos y el papá de la novia Candelaria Tinelli. Sinceramente la han disfrutado, y aquí parte de lo que se vivió también, los vinos blancos de la boda de Candelaria Tinelli y Coti Oficial, un regalo divino de Lorenzo de Agrelo, dice, ¿no? Debe ser riquísimo también, ¿no? Nunca lo he probado, será motivo para poder probarlo en algún momento. Y aquí podemos ver también, ¿no?, creo que ella es, dice, ¿no?, los padres de la novia, es la mamá de Candelaria, ¿no? Se llevan bien, se llevan súper bien, ¿no? Así que sigamos viendo. Y aquí con su hijo, se casó la Rubí, dice, noche de fiesta con Lolito. Ahí, estas fotos e imágenes, bueno, esto es lo que ya hemos visto, pero sinceramente han brillado, ¿no? Han lucido pues muy bien, excelente los dos, ¿no? Ya hemos opinado acerca de Milet, y creo yo que el look de Marcelo también está muy, muy, muy bien, ¿no? Y hacen una dupla perfecta. Quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios. Suscríbete a mi canal, activa también la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. No te pierdas el próximo video que estaré por acá.